Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar, debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel. Y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia. Predeterminadas en Excel, todas las referencias son relativas, es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija, y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso, necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula. Con la referencia relativa, al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso, se ha bajado la fórmula, permitiendo que los datos que me muestre sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA, en este caso el 13%. Necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. Igual B5 por G5 es 273. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno, podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.